Ahorita estamos cerca de Xochimilco. Este es uno de los centros de acopio que se armó para ayudar a la gente de aquí, de estas comunidades. Xochimilco resultó bastante dañado, la verdad. Ya llevamos un rato aquí ayudando, trajimos un par de cosas, nos juntamos un par de amigos y vinimos a ayudar. Hay suficiente, hay mucha agua sobre todo, hay mucha comida, hay medicinas. Yo podría decir que hay también un poco de desorganización. La gente llega y viene a dejar. Mucha gente está viniendo, pero también dicen que en otros lugares casi nadie va. También realmente hay suficientes personas. Creo que no hace falta mano, por lo menos aquí. Hay mucha gente acostada, así como que viene y haciéndose güey. Aunque supongo que realmente cualquier ayuda es buena y nada está de más. Eso sí, hay mucha gente, está viniendo mucha gente. Vienen hasta 2-3 coches llenos y vienen a dejar todo. Ahorita llegaron también un autobús y un camión lleno a donar todo lo que traían. Entonces, pues, eso está padre, la verdad. Vinimos a Xochimilco para preguntarle a la gente si realmente le está llegando la ayuda que llega a los centros de acopio, que es bastante. En el rato que estuvimos les digo que llegaron un camión y un autobús y donaron absolutamente todo. Estamos en la parte más alta donde está la iglesia y se ve bastante dañada. De hecho, el campanario, o sea, en cualquier momento se va a caer. Intentamos entrevistar a una de las personas que estaban por aquí, pero bueno, les dio pena salir, entonces nada más nos contaron. Dicen que sí ha estado yendo la gente a dejarle los víveres. Por otro lado, también otra persona nos dijo que no a todos, que depende de qué partido político sea el que apoyes, te dan apoyo o no. Entonces, pues, eso no está tan padre, pero ¿qué les puedo decir, no? Digo, al fin y al cabo es decisión de los que coordinan los centros de acopio. La ayuda está y ya si la entregan, supongo que es otro tema. Las personas con las que hablamos eran las, como nos dijo, los guardianes de aquí de la iglesia, y nos dejaron entrar a ver cómo estaba. También nos estaban diciendo que de hecho el día del temblor, al día siguiente, cerraron el camino porque justo el campanario da hacia la calle y hacia una casa. Entonces también que si se caía, pues iba a tapar el camino, que era paso de animales y de personas. Pero que al final, otro día después, ya lo abrieron y empezó a pasar la gente como si nada. Dicen también que, bueno, unos que estaban aquí viven más hacia el cerro, y la única gente que ha llegado a ayudarlas han sido voluntarios. Al parecer no hay tantas casas dañadas aquí en Xochimilco. Nos decían que más arriba sí. Las personas que entrevistamos también nos dijeron que su casa tiene varias cuarteadas. Si bien no se cayó, está muy muy dañada. Que llegaron unos voluntarios y le dijeron que pues no era muy seguro que estuvieran ahí. Que debían arreglarla cuanto antes. Pero que nadie les ha llegado a decir si les van a dar algún apoyo o algo. Nada del gobierno, nadie del gobierno ha llegado. Igual aquí en la iglesia, dijeron que vino, ahí sí vino el INAH y les dijeron que iban a mandar arquitectos, pero hasta el día de hoy no han llegado. Hoy es sábado, o sea, van como 4 días. Ya no hace falta apoyo por lo pronto y se podría decir que ya está volviendo un poco la vida a la normalidad. Todavía falta que se vengan a ver todas las estructuras que están dañadas, pero fuera de eso está bien. Así que si ustedes conocen a alguien que pueda apoyar y presionar sobre eso, entonces compartan y díganles que en Xochimilco se necesita ese tipo de ayuda.